Ay, buenas noches a todos. Cari, Elsie, Camila, Katy. We are Hello, teacher. here. Hi, Katy. We are here for our last class of the weekend, or the weekdays, right, of the week. Estamos aquí para nuestra última clase de la semana. Let's see. Wow. Este mes va con todos los poderes. Voy a presentar pantalla. Denme un minutito. Y comenzamos. Tres, dos. Let's see. Ok. Bien, nos quedábamos ayer en los adjetivos, ¿verdad? Ok. Veíamos el verb to be plus adjective y nos faltaba, yo les decía que nos faltaba un tipo más, ¿verdad? De cómo podemos describir. Hemos estado viendo las formas de preguntas, ¿verdad? La forma larga y la forma corta de responder. Yes, I do. No, I don't. Yes, she does. No, she doesn't. Lo vimos. Ok. Y ahora estamos viendo los adjetivos. Entonces, decíamos, a doctor's job is boring. ¿Ok? El trabajo de un doctor es aburrido. Y le poníamos el apóstrofe, decíamos, porque eso indica la pertenencia que le pertenece a él, ¿verdad? Le pertenece al doctor el trabajo, le pertenece al atleta, le pertenece al conductor. Ok, entonces hasta ahí no sé si había alguna pregunta, si había alguna cuestionante que tengan ustedes que lo podamos resolver y si no, pues seguimos con los demás ejercicios que yo les decía. Ok, estoy leyendo sus mensajes en el grupo. Ok. Bien, no hay preguntas ahorita. Let's see. Qué emoción, la verdad. Poder pasar a esta parte de los adjetivos. Ok. Ahora quiero que analicemos y podamos, como les decía ayer, podamos entender de qué se trata, qué estamos diciendo, cómo lo decimos en español y cómo lo diríamos en inglés. Entonces, decimos, a doctor has a boring job. Okay, primero va digamos que la profesión, luego has, y luego el article otra vez, porque estamos hablando de un trabajo, ¿verdad? No estamos hablando de más. Entonces, a doctor has a boring job. Aquí ya no escribimos apóstrofe. Ok, ya no escribimos apóstrofe. Give me a moment. Voy a poner a cargar la compu. No voy a hacer que me avise que ya no tiene carga. Give me a moment, please. Ok, we're here again. Entonces, a doctor has a boring, boring job. Ya no ponemos apóstrofe. Ahora estamos diciendo con la palabra tiene, ¿verdad? Has y have, pues sabemos que es un verbo que significa tener, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, voy a hacer el siguiente ejemplo y luego les voy a pedir que ustedes me den sus ejemplos. Voy a ver, Mason, ya usamos doctor, ahora vamos con Mason. A Mason has, for example, a exciting, job. Ayer decíamos que el
El adjetivo va antes. En inglés siempre va a ir antes. Beautiful mom, red t-shirt, small house, a big house, a short hair. Siempre, siempre va a ir adelante. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver. Quiero preguntarle a Oswaldo con la profesión de driver y el adjetivo de hard. ¿Cómo sería? Ajá, ya lo hicimos con Mason. Aquí está Mason. Aquí está exciting. Entonces vamos a seguir estos mismos ejemplos. A driving has A driver, ajá, driver. dangerous job. Okay, excellent. A dangerous job. Perfect. Thank you so much, Oswaldo. You did excellent. Lo hiciste excelente. A ver. Okay. Let's see. Carla Elizabeth, are you there, Carla? Hi. Carla, I know you're there. Okay. Sé que estás ahí. Okay, no. Susana del Carmen. Hi, Susana. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Okay, ahora usted va a ser con salesperson y hard, por ejemplo. Okay, ¿cómo sería? Salesperson Ajá. has O sea, hard, porque aquí tenemos adjetivos, hard. Hard Adiós. job. Excelente, excelente. Right here, Sales person. Okay. A ver, journalist. We have journalist and we have difficult. A ver, Jaime, can you give me the other example with journalist and with difficult? Hi, teacher. Hi, Jaime, tell me. A journalist Okay. has a difficult job. Has Difficult job. job. Excellent. Perfect. Give him a clap. Journalist. Let's see. There we have. Let's see, lawyer and quiet. Carolina Beltrán. ¿Cómo pondríamos este ejemplo con lawyer y con quiet? A lawyer has a quiet job. Perfect. Easy peasy, right? Fácil. Yes. Here. Yes. Has a hard job. Okay, excellent. Let's see. Karen Xiomara, how can I say athlete and cool? Hi. Athlete has a cool job. Huh? Has
A cool Excellent. job. Perfect, perfect. Thank you so much. Now let's see, Clara Rodas. I think. Yeah, Clara Rodas. Hola, hola, Hola. perdón, yo voy entrando a la reunión justo ahorita, entonces Ok. no sé qué están No haciendo, problem, no perdón. problem. Entonces después. Brenda Rachel, tell me, architect and terrible. Has a Architect. it's has a ¿cuál me dijo en activity? I'm sorry. ¿Cómo? ¿Cuál me dijo en activity? ¿El adjetivo? ¿Cuál me dijo? Terrible. Architect has a terrible job. Okay. Terrible job. Let's see. ¿Ven? Así de fácil es. Lo único que cambia es el apóstrofe, pero es básicamente decir lo mismo, pero de distintas maneras. Entonces, ahora ya tenemos las dos maneras para describir el trabajo de alguien o decir que tiene un trabajo y ya decimos el adjetivo. Así que, ¿hay alguna pregunta con esto? ¿Algo no ha quedado claro? Let's see. ¿Alguien que pueda decir, a mí no me queda claro, yo se lo vuelvo a repetir las veces que sea necesario? Sí, nadie. Ok, vamos a pasar a la otra parte. Bien, nosotros, ¿no les ha pasado que tienen algo que decir, que tienen una opinión y que no encuentran cómo decirlo? A veces nos pasa, ¿verdad? Entonces aquí yo les presento expressing opinions o expresiones para opiniones. Entonces, Teacher, tenemos. sorry, one question. Ajá, tell. Is opinions o opinions? Oh, yeah, aquí parece que no tiene la I, right? Opinions. Pero así se escribe, like this, opinion. Okay, thanks. Okay, you're welcome. Okay, so we have, in my opinion, que es en mi opinión, okay, en español, opinión. O estas, I feel that, es siento que. Siento que. Ok, les voy a ir haciendo una esperita a los que están copiando. I feel that es siento que. Teacher, Tell me. I have a question. Sí, dígame. When I was doing something in the platform, I had a problem with that. And any song. I don't know, se lo puedo decir en español. Sí, claro. No sé cuándo utilizarlos. Creo que ahí me confundí cuando estaba en la plataforma. Ok, va, lo vamos a ver un poquito. Ok, Okay. sí, lo vamos a terminar esto de las expresiones y de las opiniones y vamos a ir a ese tema, ok, vamos a terminar esto. Thank you, teacher. Ok, you're welcome. Ok, esta, la tercera, ustedes van a ver would más adelante y es yo diría que, yo diría que. Significa, I would say that.
I would say. Yo diría que. También tenemos, it seems to me that significa me parece que. Me parece que. Me parece que. También tenemos, I am of the opinion that. Yo soy de la opinión que. Yo soy de la opinión que. Y decimos nuestra opinión, right? Yo soy de la opinión. Yo soy de la opinión. Okay. Speaking personally significa hablando personalmente. Hablando personalmente. Hablando personalmente. As I see it, significa como yo lo veo, a veces lo ocupamos bastante en español, como yo veo esta situación, dice uno. Entonces, como yo lo veo, esta es una de mis favoritas, sinceramente. La de Well, if you ask. Well, if you ask. Ay, se me perdió el curso. Significa bien. Si me preguntas, bien. Si me preguntas. Porque a veces no nos están preguntando. Pero nosotros queremos dar nuestra opinión. Entonces decimos, bien, si me preguntas. Y damos la opinión. Okay. La penúltima dice, a mi parecer o a mi vista, podría ser también a mi punto de vista. Y lo decimos. ¿Sí? También tenemos la última que significa, yo me imagino que más o menos sería como. Yo pienso que, no sé si este verbo ya lo vieron, yo pienso que. Ok, esas serían las expresiones para opinión. Y esta es dar razones. Por ejemplo, yo quiero ver, te digo todo esto porque, y decimos. Te digo todo esto porque, y bla, bla, bla. Damos una razón, right? Te digo todo esto porque. Ahora sí. Yo creo que ya estuvo, ¿verdad? Bien, no me recuerdo cómo se llama la chica que me preguntó de Some y de Any, pero ahorita vamos a ver ese tema, solo como repaso porque ella lo quiere repasar. A ver, there are some. Ay, creo que. Ok, bien, más que todo, no me recuerdo cómo te llamas, ¿verdad? Me grabé el nombrecito. Ok, más que todo, utilizamos some y any cuando hablamos para plural. Ok, plural, siempre.
plural, porque some significa algunos y any significa ningunos o ninguna. Entonces, por ejemplo, aquí yo les ponía el ejemplo de las sillas. There are some chairs in the dining room. Estamos hablando de positivo y de que hay algunas sillas en el comedor. ¿Ok? Porque hay sillas, ¿verdad? Es positivo. Entonces, para negativo utilizamos any. No podemos utilizar some aquí. There aren't some chairs. No hay al yo sé que en español suena bien. No hay algunas sillas. Suena más o menos. Pero en inglés no se podría decir eso. No hay algunas sillas. No. Decimos no hay ninguna silla. Y aquí, en el positivo, hay algunas sillas. ¿Okay? Aquí tenemos en el ejemplo que nos da nuestro material. Ahí hay algunas sillas en la cocina. Y aquí tenemos, no hay ninguna silla en el com perdón, en la sala. Entonces, no sé si respondo tu pregunta, si tienes otra, no sé, dígame. Ajá. ¿Podría repetir, porfa, porque en ese momento que estaba dando la explicación se trabó? En serio, perdón, perdón. Ok. Bien, les decía que some es para positivo. Siempre, siempre para positivo. Y any es para negativo. No lo podemos mezclar. Yo sé que en español se escucha bien cuando decimos, por ejemplo, ahí no hay algunas sillas. Incluso en español se escucha medio raro, ¿verdad? Entonces, por eso en inglés siempre lo utilizamos perdón, en positivo, some. Hay algunas sillas en el comedor. Ok, aquí eso es lo que dice acá. Y en forma negativa, si queremos decir no hay ninguna silla, decimos there aren't any chairs. Esto significa, any significa ningún. Y otro. Perfecto, gracias. Ajá. Perfecto, gracias. Ok. Y bueno, any tiene dos significados, ¿verdad? Pero lo van a ver más adelante. No los quiero confundir. Any también significa cualquiera. Significa ninguno y cualquiera. Pero en este contexto, pues está hablando de ninguno, ¿no? There aren't any chairs in the dining. Y el some es para positivo y el any es para negativo. Okay. Eso es lo principal. ¿Queda resuelta la pregunta? Ajá. Yes, teacher, thank Ok, you. perfect. You're welcome. Elsie, tell me. Y siempre se va a usar plural. El some y el any, sí. Okay, gracias. Ok, you're welcome. Sí, acá, si se fijan, no utilizamos en el singular. No utilizamos. Siempre vamos a utilizar más que todo el a o el no, que es el informal que yo les mencionaba, ¿verdad? There is a bed in the bedroom or there isn't a bed in the bedroom. Ok, ahora sí, vamos a pasar al tema, ¿verdad? ¿Qué estamos viendo? A doctor has a boring job. Es lo mismo que decir a doctor's job is boring. Es lo mismo, pero en diferente manera de decirlo. ¿Okay? Bien, ahora que ya sabemos expresar nuestras ideas, ¿para qué nosotros vamos a expresar nuestras ideas? ¿Ok? Porque cuando hablamos de jobs, cuando hablamos de profesiones, decir que, por ejemplo, yo puedo decir que el trabajo de un periodista es aburrido, pero un periodista no lo ve aburrido, ¿verdad? Entonces, esa es mi opinión.
Puede ser que Oswaldo, Susana, Wendy, Clara tengan otra opinión. Puede ser que Karina diga que ser piloto es un trabajo peligroso. Y puede ser que Rachel diga, no, ser piloto es un trabajo tranquilo. Entonces son diferentes opiniones, ¿verdad? Por eso es importante conocer este tipo de vocabulario. Entonces, ahora que ustedes tienen esta, yo quiero que ustedes busquen en el internet diferentes adjetivos de los que hemos visto en clase. Hay muchos. Diferentes adjetivos y diferentes profesiones para describirlas. ¿Ok? Entonces serían 5 de be plus adjective, o sea, sería como be. Quiero ver now. Be sería cuando nosotros decimos a solid person's job is a or a solid person's job is dangerous. Por ejemplo. Así sería. Y la otra, o sea, esta sería la que vimos ayer y esta es la que acabamos de ver ahorita. Que decimos, a doctor has a difficult job. ¿Okay? Y quiero que en cada oración pongan una expresión de opinión diferente. Las oraciones pueden ser las mismas. Como por ejemplo, aquí tenemos, a doctor's job is boring. Y aquí tenemos, a doctor has a boring job. O sea, lo pueden, digamos que reciclar las oraciones, pero siempre poniéndole su opinión personal. Entonces serían 5 y 5, 10 en total. ¿Hay alguna pregunta? Ok. Cualquier cosa, estoy a la orden. Teacher. Tell me. Dijo que vamos a. ¿Qué me podría repetir? Es que me Sí, perdí. vaya. Van a ser, acabamos de nosotros estudiar cómo describir o sea, la profesión de dos maneras. Ayer vimos esta manera y ahora vimos esta. Entonces yo quiero que hagan 5 y 5, 5 describiendo con be plus adjective, que sería esta manera, ¿ve? Be. Verb to be plus adjective. Y la otra manera que sería adjective plus noun, que es la que vimos hoy. Por ejemplo, a doctor has a boring job. Entonces, van a ser 10, ¿verdad? En total, pero en cada una de ellas quiero que pongan una expresión personal de opinión. Por ejemplo, aquí les he puesto un ejemplo. I feel that a lawyer's job is hard. ¿Cómo sería de la otra manera? I feel that a lawyer has a hard job. You see? Super, super. Entonces, se puede decir que eso de la expresión de opinión sería, de dar su Ajá. opinión, va a ir primero y luego va a ir la oración. Exacto. Siempre, siempre la Ajá. expresión de oración va a ir primero. Ok. Gracias. Okay. Oye. Can you see the screen? Así sería. I feel that a lawyer's job is hard, and I feel that a lawyer has a hard job. Okay. Así que les doy su tiempo y cuando terminen, pues los revisamos. That's it.
Sí, vale. Teacher. Tell No sé si entendí mal. me. Los errores que estamos haciendo a lo que está en la pantalla ahorita o a lo que vimos donde vamos a utilizar a Doctor y todos esos. Claro, sí. Es como una unión de los dos, porque a Doctors Profession, por ejemplo, es una opinión la que estamos dando. Entonces, por eso yo les decía que escribieran una de estas frases antes de decir la opinión del doctor o del arquitecto. Por decir un ejemplo, porque cuando usted puso la pantalla acá, ya me quedé yo así en duda, ¿verdad? Entonces, podría ser así. In my opinions, a doctor has a boring job. Exactamente. Entendió súper bien, no se preocupe. Eso es lo que yo estoy pidiendo. Ah, pero lo estaba haciendo diferente. Voy a borrar lo que estaba haciendo entonces. Ah, ok. Está bien, pues. Ya, Nos ahora ya entendí. ambas. Tenía que tiene que llevar ese lo de ese cuadro antes, Sí, ¿verdad? ajá, exacto. Okay. Ok. Gracias. Perfect, you're welcome. Ok. Unos 2 minutos más y socializamos las respuestas. Okay, time is over, el tiempo se ha terminado. Bien, quiero escuchar solo cinco de las que ustedes tienen. Por ejemplo, pueden ser tres de la de verb plus adjective y pueden ser dos de la de adjective plus adjective, no, adjective plus noun, o puede ser al revés, ¿verdad? Tres de una, dos de la otra, o dos de la otra y tres de una, como ustedes quieran. Ahora sí, vamos a ver, Denise, Rosalía, ¿tiene sus cinco ejemplos ya? Let's see, let's see.
Denise. How are you, Denise? Okay, Denise no, is not here. Okay, Karina Beatriz, yeah, we want to listen to you. No entendí lo que dijo de que podíamos decir tres con HT plus noun. Ajá. Que dio dos ejemplos, que uno era, bueno, voy a decir tres de una manera y las otras tres de la otra manera que lo he hecho. No sé si así está bien. Sí, así, exacto. Okay. In my opinion, a lawyer's job is great. Speaking personally, an actor's job is busy. As I see it, an accountant's job is interesting. Y las otras serían, as I see it, a manager has a stressful. I feel that a nurse has a difficult job. I think that a firefighter has a dangerous job. Ok, excelente. Solo en la, parece que en la tercera o en la primera del segundo ejemplo, no le puso job al final, creo. Pues como las he hecho desordenadas, no sé cuál era. Ah, ok. Bien, pero Ah, las porque demás. está la que dice, I think that a firefighter has a dangerous job, and I feel that a nurse has a difficult job, and I think that, sí, no, no le puse. As I see it, a manager has a stressful job. Exacto. Ahí solo eso le faltaba, pero las demás están súper bien. Gracias, Karina. Okay, Gracias, James. Beatriz. Let's see, vamos a preguntar Wendy Graciela. Give us your examples. Teacher, Yeah, tell me. yo hice solo dos. Okay. Queremos escuchar Okay. esas dos entonces. In my opinions, the nurse has a hard job. It seems to me that chef has a stressful job. Okay, perfect. Estuvieron súper bien esos ejemplos, Wendy. Let's see. También no olvide repasar con los otros para que tenga un poquito más de práctica. No se nos olvide. Ok, Clara Judith. Okay. I think that a nurse job is stressful. I feel that a driver's job is easy. Speaking personally, a pilot job is dangerous. Y las otras, I think that a mechanic has a hard job. I seems to me that a firefighter has a stressful job. Ok, perfecto. Solo en las primeras de los primeros ejemplos, ¿llevan el apóstrofe y el AS? Sí, solo Ok. tengo la duda también de cómo se pueden pronunciar para que puedan ser identificados. Ok, por ejemplo, in my opinion, a firefighter's job. Firefighters. Ajá, firefighter's job. En el En otro el caso ejemplo, de Nur, nurse, Nurse. nurse. Esa como que ya termina en S, ¿verdad? Nurse. Pero solo se puede pronunciar más largo. A nurse job.
Okay. Ah, pero lo demás, súper, súper excelente. Gracias. Let's see, Elsie. I feel that a policeman's job is boring. I feel that a policeman has a boring job. I am of the opinion that a president's job is cool. I am of the opinion that a president has a cool job. Yo hice algo que quiero preguntarle si está bien. Por ejemplo, si una oración dice, I feel that a policeman's job is inspiring, ¿es posible que sea así? Sí, claro, porque inspiring es un adjetivo también. Y en el caso de la otra forma sería, I feel that a policeman has as inspiring, se puede hacer a, se puede escribir a, aunque continúe una vocal. En este caso, eso le va a decir que tienen que poner la N, como Ah, ok. inspiring, ajá, ahí Es, también se ocupa la N. ajá, esa era mi duda. Ok, excelente, excelente. Buena, muy buenísima observación. En los adjetivos también se ocupa la N. Muy buenísimo eso. Okay, thank you, Teacher, Elsie. Tell me, Carla Saray. quiero participar, no quiero terminar la clase sin antes haber participado. Eso, ok. No sé si va a estar buena, pero yo las hice así. Con la primera. Elijah's house is a boring. And my son have is a horse. Alager has a boring have. Okay, My son. let's see. Remember the pronunciation is job, okay? Job. Job. Okay. Ajá. Okay, perfect. Alager. Continue. My son has. ¿Es así? ¿Es? La palabra job, JOB. Es que no sé, es que a mí tengo un poquito de problema en la pronunciación, pero no sé, ahí me corrige luego. Yo voy a decirle así Okay, do it. ajá. Dice, Amazon has a heart, a hub. No sé si está bien la pronunciación o Amazon, Amazon has an awesome, I think it is the adjective, an awesome job. Okay, ah, yo. job. Okay. Thank you, teacher. Solo Okay, esa quise. it's okay, it's okay. Let's see, ¿alguien más? ¿Un voluntario? Yo, teacher, Okay, do it. okay. I feel that a cook job is funny. In my opinion, a painter's job is great. I think that an astronaut job is scary. In my view, a farmer's is fantastic job. In my opinion, a teacher is boring job. And it seems to me that a mechanic is interesting job. Mechanic is job. It's okay, it's okay. Sí, se puede decir así, está bien. Ok, Okay. thank you so much, Caro. Solo una cosita. ¿Puede repetirme la penúltima oración? Okay. In my opinion, a teacher is Brand's job brillante. No sé cómo se pronuncia. Bryant, I think it is. Brand, okay. Right. ¿Es correcto? Job. Sí. Okay. Okay. Thank you so much. Bien. Si no hay otro voluntario, vamos a pasar al siguiente, porque, bueno, yo considero que ya se maneja en este contenido y
A pesar de que ayer estábamos ahí un poquito dudosos de cómo era, pues ya lograron los dos. Así que ese es un buenísimo avance. Bien, ahora quisiera que continuemos con, let's see, con las preguntas, ya para ir terminando. Por ejemplo, creo que aquí se puede. Lo hago de la forma a la antigüita. Let's see. Bien. Parece que esto viene en su examen, por eso yo lo quiero hacer con ustedes. Let's see. Trabajo. Here. Here we have. Ok, siempre hablando de los jobs, dice, where does your father work? Dice, my father, he works in a store. Ok, le está preguntando dónde, ¿verdad? Entonces aquí dice, he is a salesperson. Ok, él es un, ok, antes de todo, he is. Este apóstrofe que está aquí no significa el de posesión, sino que significa he is. ¿Ok? He is, él es. Y he is. También significa él. Es. Es. Y es como una forma corta de decir, ¿ok? Así que solo por si se encontraba en la duda. Es como igual tenemos el ejemplo de I am en am, right? Por ejemplo, I am. Vamos a agrandarlo un poquito más. I am. ¿Qué significa? Yo soy o yo estoy. O estoy. Y está la forma corta de decir, que es am. Y es lo mismo, yo soy o estoy. Solo por si había la duda, ¿verdad? De lo que es acá. Ok, entonces dice. He's a salesperson. Entonces, ¿qué creen que le está preguntando? Le está preguntando qué es su papá. Sí, bueno, quiero ver. Sí, ajá, que es su papá. Entonces, ¿cómo se diría en inglés la pregunta? What does her father? O podríamos ponerlo, He do. what does he do? Así. Do. What does he do? He is a Oh, salesperson. Ok, aquí, ¿qué le pregunta? He likes his job a lot. Remember that example? Okay, le voy a dar una pista. How? How does like he He how likes does he like. like How does he like it? Porque es pregunta y con las preguntas utilizamos el auxiliar, ¿verdad? Ok, y dice el segundo ejemplo, I am accountant. ¿Qué le está preguntando? What do you do? What do What you do you do? Excelente. Perfect. What do you do? Uy. What do you do? Excelente. Perfect. Y dice, I work in an office. ¿Qué le Where pregunta? do you Where do you work? Where do you work, right? work? You work? Bien, bueno, ya están aquí los question marks, pero los lo voy a poner. Ok. Y aquí, ¿qué le pregunta? It's okay. I guess I like it. How does do you How like? do you like it?
How do you like it, right? Porque le está respondiendo con I. Entonces, si le responde con I, es porque él le preguntó con tú. Tú, ¿qué haces? Entonces, la respuesta, perdón, va a ser yo. Y ya le da la respuesta, ¿verdad? Teacher, what is the meaning guess? Guess es suponer o adivinar. En este caso sería, está bien, supongo que me gusta. Okay. Perfect. Okay, ¿existe alguna pregunta, inquietud? ¿Sí? No, todo está bien. Ah, ok. Recordarles, esta semana tienen su examen, ¿verdad? Así que no se les vaya a olvidar hacerlo, hacer también las actividades de la semana y el examen. Yo sé que les va a ir súper bien. Sé que han dominado estos temas. Si le dan una repasadita más, se lo aprenden súper rápido. Aparte de que ya lo hemos estado estudiando. Así que sin más que decir, creo que esto sería todo. Nos vemos hasta el próximo lunes. Ok, bye bye. Cuando take care. Thank you. Good night, Macy. Bye bye. Bye. Bye bye.